9058. ¿Escuchaste qué pasa, Coqui? No, estoy viendo animalitos en la pantalla. Me gusta porque usted busca info. Todo, tengo todo. Acá dice, obvio que Coqui para el bailando va a alentar a Mica Viciconte, ¿no? Dice que no. Que no la conozco. Pero hay como un fandom tuyo y de Mica juntos. Sí, pero no la conozco a Mica. ¿Por qué la juntaron? Si no se conoce. Porque seremos como parecidas, naturales, espontáneas. Pues, me estoy comiendo un turrón, permiso. Coma, señor. Chicos, ¿qué pasa con Tini Stoessel, que se separó de Yatra, pero aparte ahora lo bloqueó de las redes sociales? Se armó la gorra. Ellos habían mandado un mensaje, igual, los dos por separado, igual. Pero hay un... Muy hay un detalle, diplomático. Estaba muy armado, pero sí, hay un detalle. De que en uno, en el de Tini, hay signos de puntuación de más que no están en el Yatra. Bueno, es que alguna modificación hicieron, porque de hecho el que publica ella habla de Sebastián y el que publica él habla de ti. ¿Qué mensaje hablan que no estoy atento? Un mensaje en las redes sociales. Porque nos puede estar escuchando la señora, sí, allá en un pueblito. Es que nosotros pensamos que todos conocen a ti. Entonces, ¿de quién estamos hablando entonces? Soy Fanta. ¿Tini? Soy Fantina. ¿Esto es él? Sí. Larga un comunicado en sus redes sociales. ¿Y qué? Con el mismo texto que lo publica también Sebastián Yatra. ¿Se pusieron de acuerdo? Diciendo, claro, hemos decidido llegar al final de esta relación. Las cosas no son como uno pensaba, pero estamos de acuerdo en esto. Como que está todo muy bien, todo muy bien. Pero Tini Stoessel lo bloquea de las redes sociales a Sebastián Yatra. Sí, cuando no querés saber más nada con alguien. Algo pasó. No, es que ahí hay un dolor. Ahí hay una tercera en discordia. Dicen que la tercera en discordia es la cantante mexicana Dana Paola, que se habrían... ¿Lorena Paola? Dana Paola, que es una que está pegando también en la red social TikTok. Pegan tantos niños, Dana Paola, artistas. Ya no sabe quién es, qué cantan, qué. Dana Paola, ¿viste la serie Elite? Sí. No la vi. Es una serie de adolescentes de un colegio muy elitista. Me justamente comentario. muy yeye de la huehue. Bueno, la cuestión es que ella es la que es la gente mexicana, es una chica con muy poco prurito, como todo el resto del hija de narcos, ¿o qué? Muy linda ella, sí. Con más carne que Tini Stoessel, si es por comparar, ¿no? Porque ay, qué feo es chica. Bueno, ella fue la, también Dana Paola fue la patito mexicana, para así decirlo. ¿Patito feo? Claro, hacía la versión mexicana de patito feo. Bueno, en síntesis, ¿se bloqueó? Entonces Tini lo bloquea a Sebastián Yatra, pero Sebastián Yatra no la bloquea a ella. Claro, entonces el culpable... Porque los hombres, él ya está en otro... Algo pasó ahí. Bueno, él se fue a vivir con los padres. En la cuarentena se fue con dormía los padres. Dormía en la cama con mamá y papá, recordemos. Sí, claro. 15 días durmiendo con los papás en la misma cama, chicos. Para mí que Tini dijo, anda con tu mamita, tu papá. Anda con Dana. Yo tengo otra noticia que me lleva. ¿Qué pasó? Ah, ¿usted sigue con esto? ¿Sigue? No. ¿Usted sabía que me lo han enganchado al Paulo Londra? ¿En qué? Sí. Se embarazó la chica. Y una señora, se embarazó. Pero eso hace rato. Le llenaron la cocina. Me enteré en fin. ¿Dónde está? Se lo enganchó, se lo olvidaste. Bueno, estoy leyendo la noticia de 2019. ¿Quién es la chiquita? La chica tiene un bajo perfil, no es muy conocida, pero anunció... Mi mamá no lo sabía, así que hay gente que del otro lado que no sabe. Claro, bueno, si va a ser papá, lo anunció en sus redes sociales. ¿Qué hace la niña? Ay, no tengo idea cuál es el... El año pasado, otra chica lo había denunciado a él porque le dijo que la habría obligado a realizarse un aborto de un embarazo no deseado. Eso es lo que la última acusación. Cuídense, y después de esta acusación surge esta ¿y nueva... ¿Y esta chica quién será? Una chica que tiene la misma edad que él. Su novia, Rocío Moreno, se llama. Así es. ¿Qué hará? ¿Qué hace? Sé que algunos no lo saben, pero la mayoría no, dice, y por eso quería decir que voy a ser papá y estoy contenta. Esto fue el 8 de abril. A este niño sí lo quiere. Paulo Londra. Pues sí, también hubo uno anterior que no. Ahora... Diga. Tan jóvenes. ¿Cuántos años tienen? 21. Sí, muy jóvenes. Van a ser los hermanos del niño. Pero con una vida muy intensa. No sé si a los 21 todo el mundo tiene esa vida. ¿Quién se lo va a cuidar al chico? Bueno, capaz que la chica, qué sé yo. Incluso la
la rogó en ese momento cuando voy a aprender a ser papá y voy a dar todo para ser el mejor papá rapper de History Channel. Pues, mi bebé va a salir diciendo... Me va a tener una millonada. Ahora que se enojó Paulo Londra con los que le organizan la gira y demás, la compañía discográfica. ¿Qué pasó? Porque dice que no los deja ser... Siempre hubo ahí como un, algo como no, un resquemor de que no lo dejan ser como él quiere ser. Él quiere ser una forma, ¿no? Lo frenan. Lo frenan. Artísticamente. Bueno, artísticamente. ¿Quiénes son? Y mira, de que lo limitan. Es una compañía centroamericana. Claro, él se fue a vivir a Colombia. Si no pasa mucho de eso en el mundo de la música, ¿no? Que por ahí un artista quiere ir por una línea y el representante o el Sí, el chico triunfó con esto, tiene que seguir con esto. Claro. Y capaz que él quiere hacer otra cosa. Por ahí... O a lo mejor quiere seguir con esto y le dice no, porque ahora se va a usar el arrorró mi niño. Claro, claro. Y él no quiere. Pasa eso. Arrorró mi niño. Chicos, si no quieren tener hijos, cuídense, para cerrar el tema. Acá dice... Capaz que él lo buscó, bueno. Una oyente dice, hasta que Coqui se enteró, el hijo de Paulo Londra tiene 5 años. Y es más, el Coqui Ramírez.